eskertzen zaizkizugu hemen egoteagatik gaur arratsaldean, bereziki zuri, profesor. Como decía, muchas gracias por estar hoy aquí. Primero debería comentar que la otra mitad, quien suele presentar conmigo, está Íñigo, está viniendo desde la este. Entonces, bueno, estará llegando los próximos minutos, pero preferíamos ya comenzar sin más. En el espíritu del Club de Roma de atender temas fringe, de temas frontera, pensamos que abordar el energético, que es uno de los que pivotan tantas y tantos dilemas de nuestra energía, de nuestra economía, esta economía cambiante, ¿no? Era una de las áreas que debíamos de tocar en la parte G30, porque ya en la parte, digamos, en otro formato senior ya se había tocado recientemente. Tenemos la suerte hoy de contar por primera vez en los 4 años que llevo presentando este formato de aquí en Deusto del Grupo Blasco del Club de Roma, alguien de mi alma mater, de MIT, con lo cual es un placer doble para mí finalmente tener a alguien de mi universidad, y que de hecho me fuerza incluso a sacarme una chuleta, que es la primera vez que lo hago en 4 años, por la cantidad de haberes que tienes en el CV, ¿no? Y no quería olvidar ninguno. Entonces, bueno, hoy tenemos aquí a José Luis Cordeiro, director del nodo venezolano de Millennium, investigador del Instituto of Developing Economics de Tokio y profesor asesor de la Universidad de Singularidad de la NASA. Como hemos comentado, también licenciado por MIT, maestría también por MIT, MBA por INSEAD, si mal no recuerdo, no es bueno esta vez. Cambiamos un poquito a Europa, ¿no? Además, creo que compañero de clase de un buen amigo y profesor, como es Roberto Rigobón, venezolano también. Y bueno, recientemente acaba de publicar Disrupción Limpia, entre otras publicaciones, que es, creo, la charla va a pivotar precisamente sobre este tema. Así que viene a hablar de su libro, efectivamente. Como decimos aquí coloquialmente. A mí, permitirme, voy a aprovechar que no esté, digamos, mi otro compañero, Íñigo, para introducir una nota personal. Vengo del mundo también de la energía, oil and gas y renovables. Hace hoy precisamente un año, mi equipo y yo estábamos haciendo el forecast de los precios del petróleo y lo estaba repasando precisamente la semana pasada. Ya no estoy allí, a lo mejor podía ver. Y eso porque dentro del forecast habíamos acertado nuestro escenario más pesimista desde el punto de vista de una empresa del mundo del petróleo, el precio actual del mismo. Pero, curiosamente, las razones por las que nosotros argumentábamos que el precio del petróleo podía estar en el escenario más pesimista, no eran ninguna de, o pocas de ellas eran las que hoy por hoy se ajustan. ¿Con esto qué quiero decir? Son muchos los forecasts, las predicciones a futuro, a medio, a largo plazo, a corto, que se llevan a cabo en el mundo del petróleo. Aquí veo varias caras que precisamente se dedican a ello. Para mí es doblemente interesante tener hoy no solo una persona que trabaja en temas frontera, sino que además pues mira más allá de esos árboles corto y medio placistas, que en el mundo económico y en el mundo también más concretamente de la energía nos habla hablar de disrupciones y a cambios de paradigma cada 6 meses sin acertar. Entonces, un placer, te agradecemos el que estés aquí para darnos esa vista por encima de esos árboles corto y medio racistas. Así que, sin más, tienes que gracias. Bueno, muchísimas gracias y es un placer estar de vuelta aquí en Bilbao. Y me encanta escuchar el vasco porque me recuerda al japonés. Yo viví 3 años en Tokio y cuando yo escucho el vasco, de verdad que suena algo bastante similar al japonés, ¿no? Entonces, son buenos recuerdos, ¿no? Yo dirijo por Venezuela el Millennium Project. Aquí está mi compañero vasco, Ivonne Zugasti, que él trabaja aquí con el Millennium Project en Guipúzcoa. Viene de Donostia y soy uno de los profesores fundadores de la Universidad de la Singularidad. Tenemos aquí también un compañero que ha estado un par de veces, Pablo, en Singularity University, allá en Silicon Valley. Y voy continuamente a Japón, a Corea y Rusia, donde doy clases. Yo quiero hablar un poco sobre el tema energético. Yo vengo del área energética, pero trabajo todas las nuevas tecnologías. Estoy presentando el libro, en realidad es de un amigo, Tony Seba, es un amigo de hace 35 años, somos amigos de infancia. Él es profesor de Stanford, que está al lado de Singularity University, los dos estamos ahí en Silicon Valley, en Palo Alto, Mountain View, y yo escribo el prólogo,
De hecho, el prólogo es buenísimo. En 4 páginas se ahorran las 400 del libro. Y escribo un review aquí, José Luis Cordeiro, junto con otro gran amigo, Ramón Tamames. Yo soy muy amigo de Ramón Tamames de hace 20 años del Club de Roma. Cuando yo era director principal del Club de Roma por Venezuela hace 20 años, conocí a Ramón Tamames y nos hicimos grandes, grandes amigos. Y sigo trabajando con Ramón Tamames en una cantidad de cosas. Yo estoy todo este mes de febrero aquí en España. Estuve almorzando con Ramón Tamames en la Fundación Rafael del Pino. Tuvimos un evento maravilloso. Y vamos a hacer una actividad la semana próxima muy interesante en Madrid, de nuevo con Ramón Tamames. Se los comento porque luego quiero decir unas cosas sobre la última iniciativa que tenemos aquí en España. Un centro de criopreservación humana. Y Ramón Tamames se ha voluntarizado para que lo congelemos. Entonces, esto es de verdad. De verdad. Entonces, bueno, podemos congelar a otros antes, no importa, pero Ramón Tamames lo vamos a congelar cuando el tiempo llegue. Ok, entonces ahí está el libro, hay una cantidad de libros, si les interesa. Este libro es absolutamente revolucionario, es el primer libro sobre cambio exponencial en energía. Y por eso se llama Disrupción Limpia. Yo soy venezolano, pero soy hijo de españoles. De hecho, mi madre está allá en la esquina. Mamá, levanta la mano para que te vean. Mi mamá es de Segovia. Esa es mi madre allá en la esquinita. Y mi padre es madrileño, pero de origen asturiano. Por eso mi apellido Cordeiro. Entonces yo soy 100% hecho en España, pero nací en otro lado. Pero no importa, Venezuela es un hermoso país. Venezuela significa la pequeña Venecia. Yo trabajaba con Miss Universo en 1980, que era la alcaldesa de Caracas, Irene Sáez Conde. Yo iba a ser ministro de Energía de Venezuela con Miss Universo, alcaldesa de Caracas, Irene Sáez. En el año 1998, desafortunadamente, en vez de ganar la bella, ganó la bestia. Ganó Hugo Chávez, el criminal asesino, que, bueno, ya pasó la historia, pero los chavistas todos son más o menos iguales. Y ahora tenemos otro presidente que se llama Maduro, pero que está podrido. A nivel internacional, con el Millennium Project, nosotros tenemos grupos trabajando en los temas del futuro de todo el mundo. Como les mencioné, aquí en Guipúzcoa tenemos a Ivonne Sagasti, un grupo de personas en Mondragón, y también en Madrid, Adolfo Castilla, que es uno de los principales futuristas españoles, y en diferentes grupos en todo el mundo. Tenemos una reunión para América Latina en 2 semanas, si alguien quiere venir, le invitamos, le pagamos el hotel y las comidas, no el pasaje, en Colombia, muy bonito. Estamos trabajando en los desafíos de la humanidad, los 15 grandes desafíos de la humanidad. Esto sirvió de base para el desarrollo de los objetivos de desarrollo del milenio y los actuales objetivos de desarrollo sustentable. Cada año publicamos un libro sobre el estado del futuro. Esta es la última edición, 2015-2016, donde vemos cuáles son las tendencias del mundo, y esto está recomendado por los principales futuristas de qué va a pasar en el mundo los próximos 20, 50, 100 años. Adicionalmente, coordinamos un libro sobre el futuro de Latinoamérica, donde tenemos 4 presidentes de América Latina que comentan: Enrique Peña Nieto, de México, bueno, Ban Ki-moon, de las Naciones Unidas, Eduardo Frei, expresidente de Chile, Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil, Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, y mi amigo Álvaro Vargas Llosa, y su padre, Mario Vargas Llosa, también hablando sobre el futuro de la región. Yo presenté este libro donde trabajamos todos los grupos, desde los españoles hasta todos los latino-iberoamericanos, en el Foro Económico Mundial, en Davos, en Suiza, que deben de conocer, repito, con personalidades como Mario Vargas Llosa, que le dije en ese momento que el próximo premio Nobel en los próximos 10 años iban a ser computadoras, y quedó horrorizado porque la inteligencia artificial está llegando a los niveles de inteligencia humana, y entonces se asustó. Pero le dije, no, tranquilo, el primer premio Nobel que van a ganar las computadoras es el más fácil, el de literatura. Y casi me asesino, pero bueno, no importa. También estuve en varios programas, incluyendo con el candidato presidencial republicano Donald Trump, hablando sobre las tendencias de Latinoamérica en los próximos años.
Pero los temas de tecnología se creó hace 7 años, 1998-2009, se creó la Universidad de la Singularidad, financiada por Google y la NASA. De hecho, está físicamente en un centro de investigación de la NASA que se llama NASA Ames, donde estuvo nuestro amigo Pablo. No sé si aquí hay alguien más que haya visitado por ahí NASA Ames, Silicon Valley. Bueno, pues muy bien. Por cierto, hoy, viernes 12 de febrero, estamos anunciando 2 becas para 2 españoles a que vengan a Singularity University. Entonces, esto se llama Call to Innovation, la llamada a la innovación, calltoinnovation.org. Y becamos a 2 españoles para que vengan a Singularity University durante 3 meses en el verano. ¿Cuándo estuviste tú en Singularity? 2012. Ya. ¿Y tomaste el Executive Program o estuviste de visita? Sí, tenía su interrumpido. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Hay más gente del País Vasco que ha estado en el Executive Program? Hay un arquitecto que está en Madrid. No, en Madrid tenemos mucho, y en Barcelona y en Sevilla. Ya. Ya no, porque yo estuve ahorita con 10 en Madrid. En Madrid tenemos una comunidad muy grande, en Sevilla, que tuvimos un Singularity Summit en Sevilla el año pasado, y en Barcelona. Pero bueno, ok, entonces yo soy de los profesores fundadores, yo soy amigo de los 2 fundadores, que los 2 son de mi alma mater, de MIT, son del Massachusetts Institute of Technology. Singularity University nació hasta cierto punto de MIT. Es una mafia de MIT. Bueno, y tenemos materias fascinantes como inteligencia artificial, robótica, medicina, neurociencia, mejoramiento humano. Y la idea se ha ido popularizando hace un par de años atrás. En la revista Time publicó un artículo sobre la singularidad y tomó el año tardío para que la gente no se asuste. Tomaron el año 2045 y pusieron de subtítulo el año cuando el hombre se vuelve inmortal. Pero para las damas, tranquilas, las damas también se van a volver inmortales en el año 2045. Esta es una de las consecuencias increíbles de la singularidad tecnológica. La idea fue desarrollada por el ingeniero de MIT, Ray Kurzweil, que en el año 2005 publicó el libro más vendido en ciencia y tecnología, que es recomendado por Bill Gates como el mejor libro del mundo. Lo que pasa es que eso no es del todo cierto. El mejor libro del mundo es Disrupción Limpia. Pero Bill Gates no lee español y no ha leído el libro. Pero lo que sí es correcto es que la idea de la singularidad es cómo el poder de las computadoras está aumentando década tras década tras década. Y si ven ustedes en esta escala logarítmica, las computadoras están duplicando su poder exponencialmente cada 2 años. Si esta tendencia continúa de esta manera, y nosotros estamos convencidos que esto no solo va a continuar, sino que se va a acelerar, entre el año 2029 y el año 2045 más tardar, vamos a tener computadoras que tienen más transistores que vosotros tenéis neuronas. Y ese será el inicio de la singularidad tecnológica. El momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana. Y para que no duerman esta noche, ese será el fin de la edad humana y el inicio de la edad posthumana, de humanos mejorados, de humanos aumentados, de humanos con mayores capacidades. Sobre ese tema específico, Ray Kurzweil sacó otro libro hace 5 años. Yo me encargué de coordinar la traducción y escribí también el prólogo. El libro también está disponible ahora luego en la recepción. De nuevo les recomiendo mi prólogo, 4 páginas, muy bueno. Y en ese libro nosotros planteamos cómo en los próximos 20 años, en realidad antes, nosotros estimamos que esto puede ocurrir en tan solo 10 años, vamos a tener computadoras con el poder de su cerebro. Y esto solo es el inicio, porque esto no se acaba ahí. Cuando tengamos computadoras iguales a nuestro cerebro, vamos a tener computadoras superiores al cerebro humano. ¿Ok? Esto está pasando en estos momentos. A mí siempre me gusta hablar de cómo la tecnología ha evolucionado
y muestro rápidamente para los que no se acuerden, porque hay uno que otro joven por acá, y las señoritas nunca aumentan de edad. Esto yo lo utilicé hace 30 años. Bueno, de hecho, Pablo, tú también eres muy joven, tú no has usado esto en tu vida. ¿Y sabes qué es? Sí sabes, porque creo que has visto una charla mía. Esto, a ver, este también tiene cara de medio joven. ¿Tú sabes qué es esto? Una cosa de la computadora, ¿sí? Alguna cosa. Sí, pero en esto era como se programaba y como se guardaba la información. Mira, esto tiene 10 filas por 100 aproximadamente, había diferentes tamaños. 10 por 100 da 1000. Esto era 1000, esto era un K de información. Y esto lo usé yo. Claro, gente que tiene menos de 40 no lo ha usado. Y luego se inventaron las primeras memorias electromagnéticas, y que también las muestro yo, porque esto también lo usé yo. Esto es la primera generación, hace 35 años. Y también es de un K, esto también es un K, pero este un K era mucho mejor porque este un K tenía un agujero más grande. Y este K era borrable, esto no se podía borrar, después de que se está agujereado no se desagujerea. Esto sí se podía borrar, pero esto es un K mecánico y esto es un K electromagnético. ¿Cuánto da un K y un K? ¿Cuánto es? No es 2K, es una caca. Hace 30 años teníamos una caca. Afortunadamente esto ha ido mejorando y pasamos de la caca a 512 cacas a 1.4 mega y el pendrive que está ahí de 128 gigabytes. Por ahí está el pendrive, no importa. Es que ya son tan chiquitos que se pierden. Pero bueno, el punto es que hemos pasado en 30 años de una caca a 128 GB y en todas las áreas, en memorias, en procesamiento, todo tipo de cosas, incluso en otras ciencias que no son tradicionalmente computacionales. Y quiero pasarles rápidamente lo que está ocurriendo en biotecnología. Cuando ustedes secuencien su genoma humano, y todos ustedes van a secuenciar su genoma humano con aparaticos como estos en los próximos 5 a 10 años, todos acá. Este es mi genoma parcial, también tengo mi genoma completo, pero para que no sepan todo de mí, les muestro solo mi secuencia parcial. La compañía que hace una de ellas es 23andMe, y vean ahí está mi nombre, José Cordeiro. Ustedes van a ver la probabilidad de diferentes enfermedades y diferentes características físicas de ustedes cuando secuencien su genoma. Y van a ver la probabilidad que yo tengo para cáncer de próstata, para diabetes, para psoriasis y para una cantidad de cosas que no quiero mostrar, Alzheimer's, Parkinson's, etc. Todo esto lo van a tener ustedes en 5 a 10 años y van a saber de qué se van a morir. ¿No les parece fascinante? Pero para que no se mueran, porque sabiendo de qué se van a morir, justamente van a prevenirlo. Tradicionalmente, ustedes van a saber de dónde vienen sus ancestros. Esa es mi línea paterna en los últimos 5 siglos aproximadamente. Esto es un poco una aproximación. Y vean ustedes cómo mi padre venía efectivamente de España, desde Asturias, incluso tenía unos descendientes ahí en Asia, en Mongolia. Y gente famosa relacionada con mi padre, Genghis Khan. Así que nadie se mete conmigo. Ahora les voy a mostrar mi línea materna. Y les repito, todo esto viene de mi genoma. Esto no es una invención. Esto viene de la secuencia de mis genes, que viene de los genes de mis padres, que viene de los genes de mis abuelos, etcétera, etcétera. Si nosotros, o ustedes estudian eventualmente los genomas de su familia, esta es mi madre. Bien, que está por allá mi mamá, tranquilita, pero ella viene de María Antonieta. Yo desciendo de mi mamá, del lado de María Antonieta. Entonces, yo soy muy aristocrático entre Genghis Khan y María Antonieta. Todos aquí van a poder secuenciar su linaje y van a poder verificar por la primera vez si su padre es realmente su padre. Pero más interesante que ver hacia atrás, como digo yo, es ver hacia adelante. Y yo hago experimentos con mis alumnos compartiendo genes. Claro, estos son experimentos teóricos para ver cómo serían nuestras descendencias y cómo uno puede seleccionar los genes que quieren. Ahora, ustedes pensarán que esto es caro, ¿verdad? Pues esto en realidad viene con la convergencia tecnológica y 4 grandes tecnologías que están cambiando el mundo.
La nanotecnología que estudia los átomos, la biotecnología que estudia las células, la infotecnología que estudia los virus y la cronotecnología que estudia las neuronas. Esas cuatro tecnologías van a cambiar el mundo. En el caso específico de la secuencia del genoma humano, esto costó $1 billón. La primera vez. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990 y terminó en el año 2003. Tomó 13 años y $1 billón de Estados Unidos, o sea, 1.000 millones. Hoy, año 2016, cuesta más o menos $900 y se hace en una semana. Y en 10 años, esto va a costar $10 y se va a hacer en un minuto. Les repito, cuando se secuenció el primer genoma humano costó $1 billón y tomó 13 años. La expectativa es que va a costar $10 y se va a hacer en un minuto. Entonces, muchos de ustedes se asombran cuando se acuerdan de la caca. La caca es una caca comparado con lo que está pasando en biotecnología y con lo que está pasando en otras áreas, porque todas las tecnologías están cambiando exponencialmente. Hay dos números que yo quiero que vean basado en eso. Nano y bio son el hardware de la vida e info y cogno son el software de la vida. Entonces tenemos hardware y software. El hardware tiene una complejidad basada en el genoma humano. 15 años atrás un científico secuenció el primer genoma, perdón, creó un primer virus artificial, 15 años atrás. Un científico creó un virus artificial, totalmente creado. 5 años atrás, un profesor de Singularity University creó una bacteria artificial. Y para demostrar que él había creado la bacteria, él escribió su email en el genoma de la bacteria. Esta es la primera bacteria que no tiene padre bacteria o que tiene madre bacteria, pero tiene email. Y ese fue Craig Venter, que va a ser futuro premio Nobel en Fisiología y Medicina. Bueno, ¿cuánto tiempo creen que tome hasta que nosotros lleguemos a la complejidad del genoma humano? Es una cuestión de tiempo. Aquí tengo yo, este era el pendrive que estaba buscando. Este es un pendrive de 128 gigabytes. 128 gigabytes. El genoma humano tiene 3 gigabytes, o sea, 3 billones de información. Cualquier persona aquí tiene 3 gigabytes de, si se acuerdan, de biología, adenina, tiamina, citosina, guanina. Las personas, los humanos, tenemos un genoma de 3 gigabytes. Esto tiene 128 gigabytes. ¿Cuántos humanos tenemos acá? ¿Cuántos 128 gigabytes divididos en 3 gigabytes? Da 42.6 periodo. Aquí entra el genoma de 42 españoles y un pequeño portugués. ¿Ok? Eso para que vean el tamaño del genoma humano. Aquí entramos tanta gente. El otro dato que yo les quiero dar, como repetí, ¿cuánto se ha reducido este costo? Desde el primer genoma humano, que costó $1 billón y 13 años, hoy actualmente, 2016, está en menos de $1,000, como mencioné, $900, se hace en 4 días, y esperamos que en el año 2025 va a costar $10 y se va a hacer en un minuto, en un minuto. Todas las tecnologías están cambiando exponencialmente. El segundo número que tienen que saber es el de la complejidad del software. Yo les hablé de la complejidad del hardware, que es el genoma humano, y esta es la complejidad del software, que es el cerebro humano. El cerebro representa la mente de procesamiento de los humanos. Un cerebro tiene 10 a 11 neuronas, o sea, tiene 100 mil millones de neuronas, ¿ok? Eso da 10 a las 11, 100 mil millones de neuronas. Cada neurona tiene alrededor de 1000 conexiones. Esto da 10 a las 14 conexiones. Y las sinapsis, las conexiones computan. El cerebro tiene básicamente 5 o 6 frecuencias principales. Habrán escuchado las ondas alfa, beta, gamma, mu, que son las frecuencias cerebrales. El cerebro es muy lento. El cerebro computa en 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz. Los cerebros humanos son sumamente lentos. Un cerebro rápido llega a 1000 Hz. 1000 Hz. Yo tengo un cerebro de 1000 Hz, 1 kHz, o lo que yo llamo un caca Hz. Un caca Hz.
sus teléfonos móviles, sus ordenadores funcionan en gigahertz. Cualquiera de sus aparatos electrónicos funciona en gigahertz. Y su cerebro rápido funciona en un cacahertz. Es decir, sus aparatos electrónicos son 1 millón de veces más rápido que su cerebro. Si no me creen, ¿quién sabe dividir cualquier número que le dé la gana? 3.428.17 entre 129.32. ¿Lo puede hacer? No. ¿Y por qué lo hace esto? Porque esto procesa 1 millón de veces más rápido que su caca cerebro. La diferencia es que nuestros caca cerebros lentos todavía, durante los próximos 10 a 20 años, todavía tienen más neuronas que esto tiene transistores. Pero eso va a cambiar, repito, en 10 a 20 años esto va a tener más transistores que vosotros tenéis neuronas. Y ese será el fin de la edad humana. El fin de la edad humana. Y el comienzo de la edad posthumana, de humanos mejorados, de humanos aumentados. Eso está ocurriendo en el sector tecnológico. Pero hay cerebro más chiquito, ¿verdad? Este es el cerebro de Hugo Chávez, en la autopsia. Descubrieron que tiene un cerebro chiquito. Pero bueno. Se están haciendo conexiones entre cerebro y cerebro, entre ratones, entre chimpancés, y luego incluso conexiones con computadoras y robots. A mí me gusta siempre mostrar estos aparatos que yo uso con mis alumnos en California. Esto es básicamente un lector de mente. Esto es un aparato que tiene una conexión de tierra, una conexión de Bluetooth para la computadora, y esto captura los impulsos cerebrales de su lóbulo frontal y los transmite a una máquina para analizar. Con esto ustedes pueden hacer una cantidad de cosas y analizar qué ocurre en el lóbulo frontal de su cerebro. Esto es el inicio de la telepatía. En los próximos años vamos a captar qué ocurre en el cerebro y vamos a transmitirlo de mente a mente, de mente a cerebro, directamente. Lo que estamos nosotros haciendo aquí es sumamente primitivo. Hablar es una tecnología primitiva. En 20 años nos vamos a comunicar telepáticamente. Yo les voy a enviar de mi cerebro a su cerebro todo lo que yo estoy pensando. Hablar es una tecnología primitiva de banda estrecha, lenta de banda estrecha. En el futuro, yo les voy a enviar todo de banda ancha rápidamente, porque lo que está en mi cerebro está aquí, pero no lo puedo transmitir, porque hablar es primitivo comparado con la telepatía que vamos a tener en 20 años. Pero esto para que vean únicamente el potencial que viene en telecomunicaciones en el futuro. Ya hay aparatos con 14 electrodos que permiten captar mucho más de lo que ocurre en el cerebro y transmitirlo de una manera más veloz. Y esto lo están utilizando con robots y las conexiones con robots. Estos son los últimos 15 años de Asimo, de Honda. ¿Ustedes se imaginan los próximos 15 años de Asimo, de Honda? En 15 años, Asimo va a ser más humano que los humanos. Y Honda ha dicho que en 20 años va a ganar la Copa Mundial de Fútbol. Así que si los españoles no se ponen las pilas, ya no van a ganar más la Copa Mundial de Fútbol. A menos que sea un equipo robótico español. Y los robots van a ser increíbles con muchísimos grados de movilidad. Y en MIT, en el MIT Media Lab, están trabajando en comprender los sentimientos de los robots. Los sentimientos de los robots. En mi alma mater, en MIT. Y eso no es nada. En Corea están trabajando en una ley para otorgar derechos humanos a los robots en 10 años. Derechos humanos. Para que vean lo que viene. Esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo en estos momentos. Y los robots van a ser increíbles. Vean esas super robotas. Y para las mujeres tranquilas también, van a tener sus super machos robots. Con la diferencia adicional que no se van a cansar en la noche. Lamentablemente nosotros pensamos que los robots son malos por la cultura occidental y por Hollywood. Y ahí está el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que de cariño se le llama en California el gobernador. Y el gobernador inauguró la Universidad de la Singularidad en el año 2009. Yo estaba presente, el gobernador habló y dijo que estaba feliz
de que finalmente una institución está preparando el mundo para el futuro, porque la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana. Y terminó con su frase más célebre: I'll be back. Palabras de el gobernador inaugurando la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley, California. Y pensamos que los robots son malos y las robotas son malas, hasta cuando tienen robot sex son malos. Pero ¿son malos o son buenos los robots? Eso depende de dónde nacieron ustedes. Si vosotros sois europeos, probablemente pensáis que los robots son malos. Porque la palabra robot viene del checo y significa trabajo esclavo. Entonces, para el mundo occidental, los robots son malos. Pero si vosotros vais para Japón, los robots son buenos. Todos los japoneses han nacido, han crecido con robots. Y saben que los robots son buenos. Es más, los robots son mejores que los humanos. Cuando un humano tiene un problema, ¿quién ayuda al humano? El robot. El libro más vendido el año pasado en Japón es ¿Cómo hacer el amor con un robot? Y no se rían, no se rían, esto es cierto. Y encima les garantizo que va a ser más limpio. Bueno, todas las tecnologías están cambiando exponencialmente, más rápido, más barato, incluyendo la energía, como les voy a hablar en un minuto. Hace unos años atrás yo fui a visitar a Arthur Sinclair, que es muy famoso, era un ingeniero eléctrico, pero que llegó a la fama por ciencia ficción, Odisea del Espacio 2001 y muchas otras obras de ciencia ficción, pero él escribió Las Tres Leyes del Futuro. Primera ley: cuando un científico famoso dice que algo es posible, probablemente tiene razón, pero cuando dice que es imposible, probablemente está equivocado. Segunda ley del futuro: la única manera de descubrir los límites de lo posible es ir más allá de los límites hacia lo imposible. Y tercera ley: cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia. Entonces yo estoy aquí para hablarles de magia a todas las áreas. Hace 30 años apenas estaban comenzando las primeras computadoras personales. Cuando yo fui a MIT, una de las razones por las que yo fui a MIT es porque había computadoras en MIT. Hace 20 años estaban comenzando los teléfonos celulares. Hace 10 años compañías como Google estaban comenzando a crecer. ¿Pero qué va a ocurrir en los próximos 10, 20, 30 años? Van a ocurrir cosas mágicas, cosas increíbles. Una de ellas, que no me da tiempo y es uno de mis hobbies, pero no va a dar tiempo, es el control del envejecimiento. Nosotros decimos en Singularity University que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable, que vamos a curar en los próximos 20 a 30 años. ¿Para qué lo anoten? 20 a 30 años. Nosotros hablamos que vamos a ver la muerte de la muerte en los próximos 20 a 30 años. Y esto está entrando ya en el mundo corporativo. Google ha creado una subsidiaria cuyo objetivo es curar la muerte. Y yo creo que todos conocen aquí Google, ¿verdad? Y ellos acaban de invertir en esta compañía que se llama Calico. Calico es California Life Company. Y yo tengo dos alumnos míos trabajando en Calico para curar la muerte en los próximos 20, 30 años. Claro, esto no es obligatorio. Si alguien se quiere morir, pues muérase, no hay problema. Pero la mayoría de las personas van a decidir vivir indefinidamente. Porque, repito, el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable. Uno de nuestros profesores creó la Fundación Matusalén, un nombre muy apropiado, y el premio M para el mouse Matusalén. El objetivo es crear ratones que vivan 1000 años, equivalentes humanos. Los ratones son muy interesantes porque viven solo 2 años. Aproximadamente, dependiendo de la especie. Entonces uno puede hacer muchísimos experimentos con generaciones ratoniles. Actualmente tenemos ratones que viven más de 5 años, lo que significa, en base a 2 años, que tenemos ratones que viven 3 veces la expectativa humana, hoy, ya.
Hace unas semanas atrás yo estuve con una científica española muy conocida, María Blasco, que por cierto es la presidenta del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, quien hizo su doctorado con mi prima, y María Blasco ha logrado extender la vida productiva de los ratones 3 veces. Pero hay otras personas que han incluso llegado a más que esto. Nosotros vamos a ver magia en los próximos años en el tema de la longevidad también. Y no solo longevidad, sino rejuvenecimiento, porque la edad física podrá ser controlada. Si ustedes quieren vivir a la edad de 30 años, a la edad de 25 años, sus átomos son los mismos. Lo que hay es que ajustarlos, por decirlo así. Cualquier persona lo que tiene es básicamente 20 tipos de átomos. Y yo no sé si saben que son 70% agua, ¿correcto? Bueno, hay algunos que son más acuíferos que otros, pero todos somos básicamente 70% agua. Y el resto de los elementos químicos que somos son muy sencillos. Un poco de carbono, un poco de nitrógeno, potasio, sodio, etc. Nosotros somos químicamente muy sencillos y vamos a ser químicamente muy sencillos de mantener en el futuro. Actualmente ya tenemos ratones que viven 3 veces, como expliqué, mosquitos como la drosófila, melanogaster, el mosquito de la fruta, 4 veces, y gusanos 6 y 7 veces más. Yo he escrito mucho de esto, he hecho varios programas de televisión, tengo un vídeo, pero no tenemos tiempo porque el objetivo de esta presentación no es esto, ni curar la muerte, porque yo de esto hablé en la presentación anterior en el Club de Roma, pueden ver el vídeo. Yo quiero hablar, bueno, también ha sacado un premio nuevo, un premio Nobel sobre la inmortalidad, se llama el Palo Alto Longevity Prize. Es un premio de $1 millón para los científicos que comiencen a curar el envejecimiento. Pero voy a hablar de la industria más grande del mundo, que es la energía. Y es la industria en la que yo crecí, en la que yo trabajé y en la que yo sigo haciendo investigaciones. No hay industria en el mundo tan grande como la energía. Son 8 trillones de dólares, bueno, trillones gringos, o sea, trillones de 12 ceros. Y no hay nada que compare con el tamaño de la industria energética, nada. Porque todo necesita energía, todo. La comida, el transporte, la educación, lo que sea, necesita energía. Y de eso es un poquito de lo que yo quiero hablar ahora. Y es tan grande que es la industria que maneja el mundo. Aquí están los dos Bush, padres e hijos, vienen de la industria energética, además son de Texas. Y miren lo que ellos dicen con las compañías petroleras. We shall not exonerate Saddam Hussein for his actions. We will mobilize to meet his threat to the vital interests of the Persian Gulf. Until an amicable solution is reached, our best strategies will be prepared. Failing that, we are coming to keep Europe. Estamos en un mundo de energía donde las compañías que manejan el mundo son las energéticas. Aquí hay otro chiste malo, similar. Aquí estaba Bush, hijo, hablando con su asesor, ¿no? Que estaba diciendo cuáles son los problemas del mundo, y él dice que hay 710 razones de los problemas de la humanidad, ¿verdad? Y dice, no, disculpe, no son 710, es al revés, es oil, petróleo. Repito, la industria más grande del mundo, con diferencia, es la energía. Y dentro de la energía, bueno, pues es el sector petrolero. Pero esto está cambiando aceleradamente. Larry Page, que es el presidente de Alphabet, que es la vieja Google, ustedes saben ya, Google no existe, ahora es Alphabet. Y Calico, de la cual hablé, Calico, California, es una de las compañías de Alphabet. Alphabet se llama así porque es el alfabeto, todas las compañías de Google. Bueno, igual, Larry Page, que es profesor de Singularity University, por cierto, además de presidente de Alphabet Google, trabajó con Ray Kurzweil en las prioridades de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos, donde yo también soy miembro honorífico. Y ellos decidieron cuáles son los desafíos del mundo. Y el desafío 1 más importante es hacer la energía solar económica. Pero eso no es solo un desafío, sino que es una realidad que está ocurriendo. En Bill Gates, todos conocen Bill Gates, en sus notas, él cada año publica
lo que está pasando en el mundo. Creo que Bill Gates es muy respetable, porque no solo es el hombre más rico del mundo, sino porque él está haciendo más por la humanidad que las Naciones Unidas. Bill Gates, con toda su fortuna, está logrando hacer lo que las Naciones Unidas no ha hecho desde que se inventó. Pero bueno, Bill Gates habla también de la importancia fundamental de la energía, porque la energía es la base de todo. La energía es la base del agua, es la base de la comida, es la base del transporte, la base de todo. Y él habla, prioridad número uno. Mi querida alma mater, MIT, fue la primera universidad del mundo que hace 10 años creó una iniciativa en toda la universidad que cualquier estudiante tiene que tomar, aunque sea una materia de energía. Aunque estudies filosofía, estudies economía, estudies lenguajes, estudies lo que te dé la gana, tienes que tomar una materia de energía. ¿Por qué? Porque la energía es la madre de todo. Entonces, esto se popularizó muchísimo. Les comento, el actual secretario de Energía de los Estados Unidos fue el que creó esto en MIT. Es un profesor de energía de MIT. Y también les digo, MIT, el actual presidente de MIT es un venezolano. Rafael Rey fue un colega venezolano, también esto es muy curioso, que haya un venezolano y que sea el presidente nada más y nada menos que de MIT. Pero bueno, independientemente de eso, hoy muchísimos grupos están dándose cuenta que la energía es la madre de todos los problemas y de todas las soluciones. Y lo bello de esto es que hay mucha energía que no hemos utilizado. Incluso compañías están cambiando sus nombres y sus logos. La famosa British Petroleum ya no se llama nunca British Petroleum, ahora se llama BP. Y ellos dicen que son Beyond Petroleum, más allá del petróleo, y cambiaron su logo. Ya su logo no era esa BP aburrida de antes, ahora es una especie de flor solar. Porque todas las compañías petroleras, excepto Repsol, quieren reconvertirse a los temas futuristas. Como yo soy venezolano, me gusta hablar mucho de las compañías grandes de Sudamérica, aunque yo sé que ustedes no la conocían, pero no importa. Petróleo de Venezuela. Esa compañía es más o menos, no sé, 3, 4, 5 veces más grande que Repsol. Repsol es un piojo malo comparado con, a nivel de la producción petrolera y el potencial contra Petróleo de Venezuela. Sin embargo, Petróleo de Venezuela es un piojo comparado con Mickey Mouse. Y como ven, yo soy un gran amante de Mickey Mouse. Porque Mickey Mouse es un ejemplo de la mente factura. No hay que solo producir con las manos, sino que hay que producir con la mente, con la mente. Y para eso, los que no me creen, yo siempre me pongo mi gorrito de Mickey. Fíjense, este gorrito de Mickey está todo hecho con petróleo, probablemente petróleo venezolano. El plástico, las orejitas, viene del petróleo. La fibra sintética viene del petróleo, la pintura acrílica viene del petróleo. Mi corbata también, de poliéster, viene del petróleo. Si ustedes se compran un gorrito de Mickey o una corbata de Mickey, ¿cuántos dólares creen que vale un gorrito de Mickey? ¿Cuántos dólares? Menos de 50 centavos. ¿Quién da más? Menos de 50 centavos. ¿Quién da más? Está, sí, entre eso, un dólar, 20 dólares. Todo depende del tamaño de las orejas. Quien dijo eso, un dólar, es porque se compró orejas muy chiquitas, pues muy tacaño. Quien dijo 20 dólares, se compró orejas muy grandes, o le vieron cara de tonto. Este es un gorro promedio, de hecho, este lo compré yo en Euro Disney, en París, fuera de París, y vale 9.99 euros, ¿ok? 10 euros para redondear. Y está hecho todo el petróleo. Si compran un barril de petróleo, ¿cuánto vale un barril de petróleo hoy en día? 30 dólares. 30 dólares. ¿Cuántos gorros de Mickey creen que salen de un barril? Digamos un número redondo, 1000, por decir cualquier número, 1000. 1000 gorros por 10 dólares o 10 euros por gorro da 10.000. Y el barril vale
30. ¿Dónde está el negocio? ¿Está el negocio en el petróleo o en los gorros? ¿O en las corbatas, que también valen 10 euros? Está en la mente, factura, en agregar valor a cualquier producto. Entonces, la industria petrolera tiene que darse cuenta que lo importante no es producir el petróleo. Y Repsol no va a existir, no lo pueden poner. Y pueden citarme, Repsol no va a existir en 2 décadas. La energía ha ido pasando por olas. Hasta el siglo XVII, XVIII y XIX, la principal fuente de energía humana era la madera. Luego pasamos de la madera, pasamos al carbón. Del carbón pasamos al petróleo, del petróleo pasamos al gas natural. Por cierto, gas natural fenoso tampoco va a existir en 2 décadas, e Iberdrola tampoco. Y Petronor no va a existir en 15. Espero que ninguno de ustedes esté con Petronor, con Iberdrola, con gas natural fenosa y menos con Repsol. Pero bueno, tampoco Petronor de Venezuela. Ni ninguna de estas compañías de la manufactura primitiva. Ok, vean una cosa interesante sobre esto. Primero, la transición energética se está cortando. Cada ola es más corta. Y cada ola es más limpia. Esto tiene más carbón y aquí tiene más hidrógeno. Entonces estamos pasando a una descarbonización de la energía o la hidrogenización de la energía hasta llegar al uso del hidrógeno, que es lo que es el sol. El sol es una gran bola de hidrógeno. El sol es un reactor de fusión nuclear de hidrógeno en helio. La energía del universo es la energía del hidrógeno. Entonces, usar los carbohidratos, los hidrocarburos y carbohidratos que usamos nosotros, nuestra comida, carbohidratos, pero bueno, el petróleo y estos son hidrocarburos, son energías primitivas comparados a lo que vamos en los próximos años. Shell hizo unas proyecciones de que va a ocurrir los próximos años, incluyendo ahora de una energía sorpresa. Pero bueno, lo que sí viene seguro son sorpresas. No sé si vieron las noticias hoy y ayer que se descubrieron las ondas gravitacionales, que finalmente Einstein había dicho hace muchas décadas atrás. En realidad en el mundo hay muchísimo petróleo. ¿Cuánto petróleo se ha usado en el mundo? Se estima que se han utilizado 1.000 billones, o sea, miles de millones por mil, de petróleo, que ha costado en promedio menos de $20 cada barril. Hay muchísimo petróleo todavía a esos precios, especialmente en el Medio Oriente. Hay países como Arabia Saudita donde el petróleo cuesta $8. Entonces, el petróleo que cuesta $30 todavía es elevado comparado con lo que puede producir Arabia Saudita u otros países, especialmente también Irán, algunos de los países del Golfo, pero hay muchísimo más petróleo. Entonces, primero, en el mundo no falta petróleo. En realidad, sobra petróleo en el mundo y no lo vamos a usar. No lo vamos a usar porque no hace falta, porque hay muchas energías mejores. Además, tecnológicamente esto sigue avanzando. Ahorita hay pozos sumamente profundos que se están perforando y luego son pozos adicionalmente horizontales. No sabemos cuánto petróleo hay en el mundo, pero realmente eso es una pregunta irrelevante. Es irrelevante porque no vamos a usar el petróleo que existe. Como dijo el jeque Ahmed Yamani en el año 2000 en Venezuela, la edad de la piedra se acabó, y no por falta de piedras. Y ahora se va a acabar la edad del petróleo, y no por falta del petróleo. Y él puso específicamente el año 2030. Y yo estoy absolutamente convencido y de acuerdo con él, que en el año 2030 no usaremos más petróleo. Y que Repsol estará enterrada e iremos a visitar su tumba en el año 2030. Y probablemente también, bueno, Petronorte antes todavía, y Iberdrola 2031. Así que hay que tumbar ese edificio que está ahí. Ok. Fíjense, la gente se preocupa a veces innecesariamente porque no ve lo que viene.
Antes de la utilización del petróleo, a finales del siglo XIX, se hablaba del pic, se habla siempre del pico de las pobres ballenas, porque se utilizaba el aceite de las ballenas en ese momento. En los años 1850, 1860, se utilizaban las pobres ballenas. Y decía y las ballenas estaban preocupadas, ya no va a haber suficientes ballenas. Y de repente vino el petróleo, y ya las ballenas pasaron a ser irrelevantes, por lo menos para el petróleo, para la energía, ¿ok? Hay otra consideración que es interesante, que es el tema del calentamiento global. Sin ninguna duda, en el siglo XX, XXI, la temperatura ha aumentado. Yo creo que esto no hay discusión. Hay altibajos y obviamente no es igual en todo el mundo, no es lo mismo España que Venezuela que Siberia. Más bien, Siberia quisiese estar más calentica, ¿verdad? El calentamiento global le va bien, pero es una tendencia. Sin embargo, esto va por ciclos. Cada 120.000 años, en los últimos billones de años, hay una glaciación. Entonces es más bien interesante que nosotros vamos a, se estima que va a iniciarse una glaciación en los próximos años. Glaciación. Claro, cuando digo los próximos años, no sé si son décadas, o si son siglos, o si son milenios. Pero de que viene una glaciación, de acuerdo al récord histórico, viene una glaciación. Entonces, si nos calentamos un poquito ahora es mejor. Porque luego si viene la glaciación la vamos a pasar muy frío. Esto no lo digo yo para que se rían. Somos sumamente ignorantes frente al clima. Nadie sabe qué genera las glaciaciones. Nadie. Pregúntenle a quien ustedes quieren. Búsquenlo en Wikipedia. Nadie sabe qué genera bien las glaciaciones. Tenemos muchas teorías, muchas hipótesis. Lo que sí sabemos es que de acuerdo al récord histórico estamos a las puertas de una glaciación. Y que repito, pueden ser décadas o siglos y milenios, eso no es nada en el contexto de la Tierra. Pero estamos llegando al inicio de una glaciación y por lo tanto un poquito de calentamiento está bien. Hay fenómenos adicionales como la mayor actividad solar. En los últimos años ha habido un aumento acelerado de la actividad solar que puede estar relacionado con el calentamiento global actualmente. En realidad esto es una de muchísimas cosas, pero yo les voy a mostrar algo que a mí me impactó mucho. Yo conocí a Juanita hace 5 años. Juanita es la momia inca mejor preservada. En los últimos 20 años se han descubierto decenas de momias incas que están todas en las cumbres de los Andes. ¿Saben ustedes por qué se están descubriendo las momias incas ahora? Porque se está eliminando los glaciares, la nieve, que no estaban allá hace 600 años. Los incas no tenían la tecnología para enterrar estas momias con hielo. Además, no hay ninguna muestra de que había hielo ni nieve cuando los incas sacrificaban a estas niñas vírgenes. ¿Qué quiero decir yo? Hace 6 años el mundo era mucho más caliente y no había glaciares en los Andes, no había nieve en los Andes. Y los incas subían y en las cumbres de las montañas sacrificaban a estas vírgenes. Luego vino un proceso de glaciación que duró 5 siglos y ellas fueron olvidadas, fueron cubiertas por los glaciares. Ahora que los glaciares están retrocediendo, se están descubriendo todas las momias incas. Pero esto no solo en los Andes. He leído que lo mismo está ocurriendo en Mongolia. Toda la estepa mongolia, y la gente busca a Genghis Khan, por cierto, nadie ha descubierto a mi ancestro Genghis Khan todavía. Se están derritiendo gran parte de las zonas nevadas en toda Asia, desde Siberia hasta Mongolia. Y está regresando el clima como era hace 6 siglos atrás. Yo no quiero ponerme a hablar del clima porque esto no es la discusión de esto, pero somos ignorantísimos en el tema del clima
y hace 6 siglos no había nieve en los Andes. No había nieve ni siquiera en Groenlandia. Que de hecho, no sé si ustedes saben, América no fue descubierta por los españoles. Disculpen, lo descubrieron los vikingos hace 700 años y llamaron a Greenland, Greenland, porque era green, era verde, hace 700 años. Así que olvídense de Colón. Colón fue un latecomer, fue uno que llegó tarde y por equivocación, y que no sabía ni dónde iba, porque era italiano. Pero América fue descubierta 2 siglos antes por los vikingos, cuando era verde. Pero bueno, el punto, y yo no voy a hablar de calentamiento global porque ese no es esto, pero no sabemos nada del clima de la Tierra. Pero de que hay calentamiento global, ahí está la prueba. Vean ustedes cómo se está calentando todo con los trajes de baño. Yo fui a visitar el año pasado una ciudad absolutamente impresionante que está en construcción fuera de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, que se llama Masdar. Masdar significa la fuente en árabe. Esto es realmente increíble. Aquí está el aeropuerto de Abu Dhabi y aquí está el Golfo Pérsico, aunque los árabes lo llaman el Golfo Arábigo. Y esto es una ciudad totalmente solar. ¿Alguien ha estado por ahí? ¿Por Masdar? Esto lo han comenzado a crear, es absolutamente maravilloso. Todo es solar y luego tienen unos cochecitos eléctricos. Esta primera generación va por carriles, pero luego van a ser una generación con coches eléctricos inteligentes. Y esto lo está haciendo un país petrolero. O sea, los propios países árabes se están dando cuenta que no solo tenían petróleo, sino que tienen mucho sol, mucho, mucho sol. De hecho, tienen tanto sol como Andalucía, que no lo está aprovechando. Las pirámides, vean, esto es una... son paneles solares frente... bueno, aquí está la esfinge, ahí están las pirámides de Giza en Egipto. El crecimiento de energía solar es algo absolutamente abrumador en todos los conceptos. Y una cosa que a mí me pareció súper interesante es que el Deutsche Bank en Alemania publicaron a comienzos de este año, perdón, el pasado, fíjense, esto ya tiene más de un año, pero esto es interesantísimo. Ellos dijeron, en ese entonces, tiene más carácter histórico, que ni siquiera a 10 dólares el barril de petróleo va a competir con la energía solar ahora. Ni a 10 dólares. Leanlo, bueno, están hablando en un periodo de 15 años, pero que no pueden competir los combustibles fósiles con la energía solar, imposible, en esta transición que estamos pasando. Todo obviamente es relativo, o sea, todos los diferentes fuentes energéticas a nivel de la generación de electricidad tienen diferentes precios. Otra cosa que fue absolutamente maravillosa el año pasado, API, no sé si conocen API, esto es el máximo ente petrolero, es de American Petroleum Institute. El American Petroleum Institute, por la primera vez en la historia, consideró la energía solar el año pasado. Porque se han dado cuenta que la energía solar viene aceleradamente. Y muchas compañías son Edison, está trabajando en temas de energía solar, de almacenamiento eléctrico, grid scale. California, es muy interesante, se llama la República de California, a pesar de que es un estado. Y a mí me gusta mucho California porque además de que es espectacular, porque doy clases allá, California se parece mucho a España. California tiene más o menos el mismo tamaño que España. California tiene más o menos la misma población que España. California tiene más o menos el mismo sol que España. California tiene más o menos la misma energía eólica que España. Y California, el gobernador anterior, el querido gobernador Arnold Schwarzenegger, él decretó que en el año 2020 la tercera parte de la electricidad, 33%, tenía que ser renovable. Esto lo hizo hace 4 años. Hoy, en el año 2016, ya está sobre 35%.
Entonces el nuevo gobernador de California, que se llama Jerry Brown, dijo, olvídate del tercero por ciento, vámonos al 50%. Y por ley ha estipulado que California tiene que tener 50% de la electricidad renovable en el año 2020. Quiero que escuchen esto, esto es algo increíble. De 4 años atrás, Arnold Schwarzenegger hablaba del 33 y el nuevo gobernador ahora dice, no, 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 50% en el año 2020, porque ya están sobre el 33%. Y California, para que se ubiquen, es muy parecida a España. Mismo tamaño, misma población, mismo sol, mismo energía eólica y mismos mexicanos, si quieren, ¿no? Entonces, la República de California, el Estado de California, es el líder en todas estas tendencias energéticas en los Estados Unidos. Pero no solo California. Aquí está un país absolutamente admirable, Alemania. Porque Alemania, que no tiene sol, es el país con mayor energía solar convertida en electricidad del mundo. Un país que no tiene sol. Alemania tiene menos sol que Bilbao, que está lloviendo todo el tiempo. La cantidad de sol que tiene Alemania es menos que Alaska en los Estados Unidos. Y sin embargo, hoy es el principal, la energía solar es la principal fuente de electricidad de Alemania. Porque eso fue un compromiso real y sostenido del gobierno alemán de Angela Merkel y de la transición energética que se llama en alemán Energiewende. De Energiewende, la transición energética alemana. Esto es absolutamente increíble y admirable. Ahora, claro, ustedes dirán que es muy cara y mucho subsidio, y es cierto, es correcto, no lo vamos a quitar. Y Alemania es un país rico, mucho más rico que España. O sea, Alemania se ha podido dar ese lujo porque es un país más rico que España. Pero ya que lo han hecho los alemanes, es que España lo tiene que retomar, porque aquí es donde es barata la energía solar y aquí es donde es barata la energía eólica. Si ya los alemanes lo hicieron, pues España lo que tiene que hacer es copiar. Otro país, Dinamarca. Dinamarca ha establecido que va a ser pura energía eólica, básicamente. Y Vestas, que era la compañía más grande eólica, hasta que Siemens compró a Gamesa, que es de aquí, está haciendo pura energía eólica. ¿Por qué no lo pueden hacer ustedes acá? Y muchos otros países, Costa Rica ya ha pasado a ser un país 100% renovable. En Costa Rica ya nunca había un reactor nuclear y no hay plantas de carbón, etc. Hay muchos países y muchos lugares pequeños. Texas, esto a mí me sorprende porque Texas tiene unas ciudades, digo Texas porque Texas es el petróleo, Texas es como Arabia Saudita, y Texas tiene ahora ciudades que son 100% solar, 100% solar. ¿Pero por qué solar? Porque en el mundo de la energía hay un elefante. Primero, ¿cuánto consumimos los humanos en energía? Los humanos consumimos en potencia, pero energía por tiempo potencia. Los humanos consumimos, el planeta Tierra consume 15 terawatts, 15 teravatios. Esto es el consumo planetario energético. Ahora, ¿cuánta energía hay en el mundo? Renovable. Geotérmica, 32. Esto es otra de las grandes cosas que se hacen en California, porque California está llena de fallas térmicas. Ustedes conocen la falla de San Andrés, que va a haber un terremoto muy grande, espero no estar allá cuando ocurra. 32 terawatts. Solo en geotérmica podemos producir dos veces la energía que consume el mundo. Si le agregamos wind eólica, muchas veces. Hidro es algo relativamente marginal, así que esta cosa Iberdrola, vuela pronto. Y solar es el elefante. O sea, no lo entienden acá, no está clarito. El elefante es la energía solar. Le voy a poner esto en tres maneras. La energía solar es tan abundante
que en una hora de energía solar produce, si la captáramos, en una hora captaríamos la energía solar de un año. En una hora del solcito, que viene gratis todos los días. Bueno, a veces llueve, pero en una hora. Otra manera de ver. Si nosotros captamos el 1%, del 1% de la energía solar, eso da para la humanidad entera. ¿Ustedes creen que hace falta Repsol? ¿Alguien aquí cree que hace falta Petronor? Otra manera para ver, estos son, a nivel de las reservas de los combustibles fósiles, carbono, uranio, petróleo, gas natural, y aquí está, repito, el gran elefante, que además es continuo. El sol no se va a ver mañana, el sol no se va a acabar, por lo menos por los próximos 4.000 millones de años. Entonces, ¿qué son estas porquerías? ¿Qué es esto? Por si fuese poco, hemos llegado al momento, a lo que se llama la paridad de la red, el grid parity, donde la energía solar y también la energía eólica, la energía geotérmica, lo que pasa, todas son buenas. O sea, yo no hablo tanto de energía eólica y energía geotérmica, pues porque son relativamente chiquitas. Como ven, o sea, aquí está geotérmica viviendo. O sea, son chiquitas, pero son más grandes que el consumo planetario. Ahora, cuando yo comparo esos dos, que ya son rentables hoy, con esto, el elefante gana, el elefante gana. Pero sí quiero decir, y que quede claro, que cuando hablo de energía solar, ahí está también eólica y también está geotérmica. Y que son básicamente infinitas, infinitas, renovables, continuas, mientras esta porquería de los combustibles fósiles son inviables. Yo he hecho varios programas de televisión, uno también de Discovery Channel sobre el tema de energía, en el año 2011, se llamaba 2111, eso sí no me han visto por televisión, pero bueno. Todo va a estar conectado con todo y todo necesita energía. Aquí están los famosos self-driving cars de Google. Yo llevo a mis alumnos en California a que se monten en estos coches. Y esta es una experiencia increíble. Porque estos coches, la última generación, ya van por la tercera, no tienen volante. Entonces cuando los muchachos se ven, no tienen volante, ¿cómo va a ser esto sin volante? Pero luego en el piso, no hay freno, no hay acelerador, no hay nada. Los carros del futuro son un ordenador sobre cuatro ruedas. Vosotros habláis al coche. Vosotros formáis parte de la última generación humana que conduce. Y gracias a Dios. Porque los humanos conducimos muy mal. Y no solo las mujeres, ¿no? Todos. Y no solo conducimos muy mal, sino que estamos cansados, nos estamos durmiendo, estamos en el teléfono móvil o estamos borrachos. Los carros inteligentes no están borrachos, no se duermen. Se conocen todas las calles de Bilbao, de España, de Europa y del mundo, todas. Y tienen reflejos 1000 veces más rápidos que los humanos. Ellos identifican una pelota, un niño y un pájaro antes que ustedes parpadeen. Hoy, en el mundo, mueren 30 millones de personas en accidentes de tránsito. 30 millones de personas al año. En 10 años no habrá muertos de tránsito, porque no habrá humanos conduciendo, ni mujeres ni hombres conduciendo. ¿Ok? 30 millones de vidas que se van a salvar con los carros inteligentes. Claro, esto va a cambiar todo, porque si aquí hay compañías de seguro van a quebrar. ¿Quién trabaja aquí en MAPFRE o alguna de estas compañías que no va a existir? Ok, miren, esta es la última generación, estos son los carritos de Google, que no tienen volante, no tienen freno, no tienen acelerador. Por si fuese poco, hay ya esta competencia, fíjense, en Nissan de Japón y Google y Uber, todo el mundo está compitiendo a ver quién va a sacar más carros de estos inteligentes que no necesitan humanos.
BMW anunció que para 2025 todos sus carros van a ser inteligentes y eléctricos. Eléctricos. Hablando de los carros eléctricos, ahí está el papá y la mamá de los carros eléctricos, que es Tesla Motors. Tesla Motors, que fue fundada por el empresario más increíble del mundo. Olvídense ustedes de Amancio, olvídense de Bill Gates, olvídense de Steve Jobs, Elon Musk. Elon Musk, fundador de PayPal, fundador de Tesla Motors, fundador de SpaceX, fundador de SolarCity. O sea, no hay nadie como Elon Musk. Y estos son los carros Tesla, que hoy tienen una autonomía de 300 kilómetros sus baterías. ¿Quién de ustedes conduce 300 kilómetros al día? Pero no importa, aunque los conducían, no importa. Ahora hay estaciones supercargadoras en los Estados Unidos a 100 kilómetros de distancia. Cada 100 kilómetros hay una estación de supercargadores eléctricos. Estos carros van a destruir los carros tradicionales. Estos son los Supercharger Stations. Son con paneles solares que cargan baterías y luego cargan el carro. ¿Han visto o han escuchado estas estaciones supercargadoras? Porque les voy a decir una sola cosa, para que no se lo olviden. Bueno, tú que conoces, ¿sabes cuánto cuesta? ¿Un coche de estos? No, las estaciones o la recarga. Muchas son gratis. Son gratis. Quiero que escuchen esta palabra, gratis. Así de sencillo, gratis forever. Ustedes van a cargar sus carros gratis para siempre. ¿Ustedes creen que Repsol puede competir con esto? ¿Ustedes creen que Exxon, Mobil, BP, Shell pueden competir con gasolina gratis? Nadie puede competir con algo gratis. Ahora, ¿por qué ellos ponen esto gratis? Porque el sol brilla gratis. Todos los días. Y va a cargar las baterías que van a cargar sus carros. Los supercargadores, en 20 minutos, va a cargar el 80% del coche. Gratis. Bueno, yo creo que ya lo he dicho bastante. Gratis. Pero no solo son los supercargadores. Si ustedes van a Estados Unidos, Walmart, ¿conocen Walmart? La principal canal de distribución minorista de los Estados Unidos. Están poniendo ahorita enchufes para que la gente vaya a comprar a Walmart y cargue su carro gratis. Todo va a ser gratis. ¿Por qué puede ser esto gratis? Pues porque la electricidad es mucho más barata que la gasolina. ¿Y por qué la electricidad se carga? Gratis con el sol todos los días. Esto es la crónica de una muerte anunciada para Repsol. Repsol no tiene vida. Y Petronor, yo no sé ni cómo tiene ese nombre. Por lo menos Repsol no tiene la palabra petróleo. Pero Petronor, que estuvo aquí, Petronor le dicen al presidente que se jubile rápido. Ok, bueno, entonces, estamos en un mundo donde el petróleo no va a tener vida en las próximas dos décadas. Esta fue la red inicial de los supercargadores Tesla en Estados Unidos. Actualmente tienen ya hoy más de 1000 estaciones de gasolina gratis. Además están creando una red en Europa y una red en China. ¿Ok? Bueno, hay muchos carros eléctricos, muchas compañías están haciendo carros eléctricos. Tesla acaba de comenzar una super fábrica que se llama la Gigafactory. Porque va a producir baterías Giga. O Giga, según quieran. Esta planta, que funciona con energía solar, va a duplicar la producción de baterías del mundo entero. Una sola fábrica por Tesla. Yo la fui a ver, esto queda en Reno, Nevada, en el desierto en Nevada, y solo esa fábrica
va a duplicar la producción total de baterías del mundo. Esto fue hace año y pico, y los chinos han dicho, espérate un segundo, espérate, ahorita viene China. Y los chinos han anunciado hace unos meses que efectivamente esta planta va a duplicar la producción de baterías hoy. Pero el año que viene, una planta china va a duplicar la producción de baterías de esta planta. No sé si captan lo que quiero tratar de explicar. Vamos a un mundo de crecimiento exponencial de baterías y el fin inminente, la muerte, el epitafio de Petronor y de Repsol en los próximos 10 años. Ok, esta es una de las compañías que dijo, BYD, esta es una planta china que queda al sur de China, frente a Hong Kong, es Build Your Dreams. Esta planta va a duplicar lo que están haciendo los americanos en Nevada. Y luego hay muchísimas cosas más que están trabajando. Estos son los últimos modelos de los Tesla que acaban de sacar el Autopilot. Ya hoy pueden ustedes no conducir, que es una belleza, en Estados Unidos. El carro Tesla les lleva donde quiera y esto es maravilloso. De hecho, tú le dices al coche, coche, llévame a Deusto y luego estacionate donde te dé la gana. Y luego tú le llamas al coche 5 minutos antes y dices, coche, venme a buscar. Esto no solo es increíble, sino esto va a disminuir los accidentes, el tránsito. Nosotros estimamos que con los carros inteligentes, el número de carros del mundo, de coches, se va a disminuir. Va a disminuir a la mitad. Esto también es el fin para muchas compañías de coches. Porque no necesitamos sino la mitad de los coches que existen en el mundo. La mitad de las compañías de coches que existen hoy no hacen falta en 10 años. Si alguien no cree la velocidad de la transición, les voy a mostrar dos fotos de Nueva York, la ciudad más grande del mundo, hace un siglo. En el año 1900, si ustedes iban por la Quinta Avenida en Nueva York, ustedes verán que todos eran caballos, excepto un pequeño cochecito con motor. Y repito, Nueva York era la ciudad más grande del mundo en ese entonces. Unos años después, vean ustedes cómo cambió, se volteó la tortilla. Todos eran coches, excepto un caballito que había. Esto ocurrió en 13 años. Lo mismo va a ocurrir en las próximas 2 décadas. Vamos a hacer una transición total, completa e irreversible de coches ineficientes, malos y caros de gasolina por coches eficientes, baratos y buenos, eléctricos en 20 años y no existirá más Repsol ni Petronor. Ok, entonces los vehículos eléctricos son absolutamente disruptivos, pero no solo que van a ser eléctricos, sino que van a ser completamente autónomos. Bueno, aquí tengo en el libro, con mi compañero, unos datos para ponerlos, no sabe bien aquí, pero bueno. Un motor de gasolina, de combustión interna, solo transforma el movimiento entre el 15 y el 20%. Esa es la eficiencia energética de un motor de combustión de gasolina. Un motor eléctrico transforma entre 85 y 90. Un motor eléctrico es 5 veces más eficiente que un motor de gasolina. Esto quiero que comprendan, o sea, los carros eléctricos son increíblemente más eficientes que los carros de gasolina. No puede competir un carro de gasolina con un carro eléctrico. Además de que, repito, la electricidad va a ser gratis en los supercargadores, porque vienen de paneles solares que se cargan continuamente y que cuando están amortizados no tienen ningún costo. Otro dato para que vean la disrupción total que viene en los próximos años. Cuando cambiemos a los carros, a los coches eléctricos, ¿ustedes creen que va a haber más consumo de energía total o menos consumo
de energía. Va a haber mucho menos consumo porque los coches eléctricos son 5 veces más eficientes. Ahora que se está iniciando la transición energética, el consumo en el mundo, básicamente, grosso modo, el sector transporte consume la tercera parte de la energía del mundo. ¿Okay? Si tenemos 100% de energía total producida, una tercera parte es transporte. Y luego las otras 2/3 partes son industria, comercio y residencias. ¿Okay? Pero una tercera parte es transporte. ¿Qué va a ocurrir con el transporte? Cuando sea eléctrico, no va a ser 30%, va a ser 5%. Entonces, el consumo planetario de energía va a caer por 30%. Si ven lo que viene. Por si fuese poco, el número de coches se va a reducir a la mitad, nosotros estimamos. Ok, entonces, bueno, hay muchas cosas con los motores y todo esto. ¿Cuánto es la eficiencia igual a nivel energético planetario en general? Nosotros actualmente en el mundo estamos en lo que son los combustibles fósiles. ¿Que cuál es el contenido energético en megajoules por kilogramo? Es bastante mediocre. Está entre 1, 10, 20, 30, 40 megajoules por kilogramo. Si nosotros nos movemos a nuevas fuentes energéticas como el hidrógeno, la fusión nuclear, fisión nuclear, etcétera, 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 vamos a llegar a unos niveles muchísimo mayores de eficiencia energética. Entonces, estamos aquí, estamos estancados en un proceso, pero que está transformándose en una energía mucho más eficiente. Además, solo para hablar del tema de los biocombustibles, porque yo sé que algunas compañías, para decir que no son malas, como Iberdrola, dicen que tienen un poquito de energía. Entonces, la bioenergía es interesante porque efectivamente es la fotosíntesis. La fuente energética del planeta Tierra, de los elementos vivos, es la fotosíntesis. Las plantas convierten el dióxido de carbono, más agua en carbohidratos más oxígeno. Y eso es lo que hacen las plantas. Los carbohidratos son los primos de los hidrocarburos. O sea, ustedes saben que el petróleo son dinosaurios ahí reconvertidos, más o menos, ¿no? Entonces, aquí vemos la fotosíntesis, que son carbohidratos, son primos de los hidrocarburos. Y Craig Venter y otros científicos están trabajando directamente en generar bacterias que produzcan gasolina. En California hay uno de los 2 grandes experimentos mundiales de fusión nuclear. Fusión. ¿Qué es el Sol? El Sol es una bola de hidrógeno que se fusiona en helio. En el mundo hay 2 grandes experimentos. Uno que queda aquí en Francia, que se llama ITER, y uno que queda en California, que se llama el National Ignition Facility. El National Ignition Facility en California ha logrado generar energía a nivel de fusión nuclear como se estima que es en el Sol. Claro, esto va a tomar probablemente 20 años en comercializarse, pero esto se ha logrado hacer ahora ya en California. Y lo que quiero decir es que después de que se ha probado de que es posible aquí en la Tierra, es un problema técnico. O sea, la prueba de que es posible ya se ha hecho. Bueno, ya existía antes que es el Sol. El Sol lo hace y es idiota. Y si el Sol es idiota y lo hace, pues nosotros que supuestamente somos inteligentes, deberíamos de poder hacerlo. Hay un plan de comercialización de cómo se va a hacer todo esto. Uno de mis colegas en Singularity University, él habla de Internet, de Energy Internet. Y nosotros vamos a pasar a esta Energy Internet, de energía sucia a energía limpia, de una red idiota a una red inteligente, de sistemas ineficientes a sistemas eficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los futuristas más famosos, Buckminster Fuller, de hecho él hablaba de esta Energy Internet y de cómo deberíamos de conectar el planeta con energía, incluso en ese entonces inalámbrica. Pero ahí no sabíamos que se podía usar o crear la energía inalámbrica cuando él escribió esto hace 40 años. Hoy sí. Hoy se habla de Whitricity y esto fue descubierto en MIT, mi alma mater, hace 10 años. Y se está iniciando a comercializar Wireless Electricity, Whitricity. Fíjense, estas cosas primitivas
llamadas cables, no se van a usar en 10 años. Esto es algo primitivo, una caca tecnología, que no vamos a usar en 10 años. Al igual que podemos transmitir ondas para los teléfonos móviles, vamos a poder transmitir energía inalámbrica. Esto ya comenzó, ya hay diferentes productos, incluso hay algunos teléfonos celulares que están comenzando con Wi-Tricity. En 10 años no utilizaremos cables. Esta tecnología primitiva de los cables. Y esto se quedó sin el cable. Uy. Ok, bueno, fíjense, hay sistemas, el contenido energético de muchos de estos aparatos es sumamente bajo. Nosotros vamos a tener ahorita una explosión de sensores, sensores de todo estilo que necesitan electricidad. Afortunadamente, es poca la electricidad que necesitan y es poca la electricidad que vamos a tener que producir para estos aparatos. Este es el Wireless Power Consortium, muchos de los productos que están sacando ya, que trabajan con Wi-Tricity, o sea que no tienen cables. Ahora, ¿cuánta energía solar necesita nuestro planeta Tierra? Fíjense, si nosotros tenemos 6 cuadraditos de 100 kilómetros cuadrados, o sea, 100 kilómetros por 100 kilómetros, en diferentes partes del mundo, esos 100 cuadraditos generarían toda la energía, no solo transporte, no solo electricidad, toda la energía que consume la humanidad entera. Pues yo lo puse aquí por estar en diferentes partes, en Sudamérica, Norteamérica, África con Europa, Medio Oriente, Asia y Oceanía. 6 cuadros de 100 kilómetros por 100 kilómetros, que los podemos poner en desiertos, para que a la gente no le moleste mucho. O pueden estar en el mar. De hecho, Japón está haciendo esto. Como Japón tiene muy, muy poca tierra, ellos están poniendo paneles solares en el mar. ¿Ok? Y en el futuro vamos a tener paneles solares en los desiertos, en el mar y en el espacio. Y es poco, o sea, repito, 100 por 100 kilómetros. Ustedes pueden poner ahí, agarren Badajoz o Cáceres. ¿Qué hay ahí en Badajoz y Cáceres? Ahí no hay nada. Ahí ponen unos paneles solares y ya. Ok. La NASA tenía un proyecto en el cual yo participé al inicio de Space Solar Power. Y la idea original es que para el año 2020 se iban a hacer las primeras demostraciones tecnológicas. Lamentablemente esto fue paralizado, pero la idea continuó y la tomaron otros países como Japón. Este es el plan de energía solar espacial de Japón. Y para el año 2030, como ven, piensan hacer las primeras transmisiones de energía inalámbrica del espacio a la bahía de Tokio. Hoy sabemos que se puede transmitir energía inalámbricamente, al igual que tenemos comunicaciones inalámbricas, otro tipo de frecuencias. Esto es posible y se está viendo cuál es la manera más económica. Y Japón, un país que yo quiero mucho, donde viví 3 años y donde me recuerdo un poco al vasco, el sonido, tiene este plan, iniciar las transmisiones inalámbricas solares a Tokio en el año 2030. Esto va a ser muy sencillo, de hecho, esto es lo que usa la Estación Espacial Internacional. ¿Alguien piensa que la Estación Espacial Internacional, donde ha habido astronautas españoles, usa gasolina? ¿O usa energía nuclear? ¿O usa carbón? ¿Ustedes creen que Repsol les vende ahí arriba? ¿O que Iberdrola les vende? No, es toda energía solar. Energía solar. Además, pudiésemos poner paneles solares en la Luna también. Si ustedes no quieren usar Badajoz, porque a lo mejor alguien aquí es de Badajoz o de Cáceres, nadie es perfecto, ¿no? O no quieren usar el mar, o no quieren usar el espacio, pues pueden ir a la Luna. Pueden ir a la Luna y pueden agarrar parte de la Luna para poner los paneles solares y transmitirlos a la Tierra. Básicamente no hay mucha pérdida de transmisión en el espacio y se pueden poner los paneles solares allá.
Bueno, basado en estas ideas de mi jefe, Ray Kurzweil, que inventó el popularizó el concepto de la singularidad tecnológica, o de mi amigo Aubrey de Grey, que habla de la metucelularidad, que es el momento cuando nos vamos a volver inmortales en los próximos 20 o 30 años, yo creé el concepto de la energularidad, que es la singularidad energética, que está basado en la idea de un físico ruso muy famoso llamado Nikolai Kardashev. Nikolai Kardashev hace 50 años creó la escala energética del universo y él calculó cuánto es la energía de diferentes entes. En realidad, potencia, pero acuérdense, potencia por tiempo es energía, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la energía de un CD-ROM? O de un reloj un reloj de cuarzo. Un reloj de cuarzo está en un microwatts. Un CD-ROM está en 5 milliwatts. Un cuerpo humano, ¿saben cuánto es un cuerpo humano? Un cuerpo humano son 100 watts. Nosotros somos máquinas de 100 watts, de los cuales nuestro cerebro es la parte más importante. El cerebro humano está en el orden de los 30 watts. Que no es tanto, ¿ah? ¿Eh? Un laptop. ¿Sabes cuánto es un laptop? Un laptop está precisamente en 30 watts. Un teléfono inteligente está en 5 watts. Entonces nosotros, nuestros cerebros tienen el consumo energético de un laptop. Nuestros cuerpos consumen 100 watts. Bueno, sigamos con otros órdenes de magnitud. Fíjense. La represa más grande del mundo, que es la represa de las Tres Gargantas en China. La represa de las Tres Gargantas en China es de 18 gigawatts. El consumo planetario energético, esto es de unos años atrás, ahora son 15 terawatts. La humanidad entera consume actualmente 15 terawatts. Pero ¿cuánta energía recibe la Tierra del Sol? El planeta Tierra recibe 174 petawatts, siendo un petawatt 10 a la 15 watts. ¿Y cuánta energía existe en el universo? Muchísima, muchísima, muchísima. Nikolai Kardashev, este físico ruso que inventó esta escala, dice, civilización tipo 1 es una civilización que utiliza la energía que llega al planeta. Civilización tipo 2 es una civilización que utiliza la energía entera de la estrella, del sistema solar. Que también estamos muy lejos. Para que seamos una civilización tipo 2, utilizando la energía de nuestra estrella, que es el Sol, necesitaríamos 386 jetawatts, que esto es 10 a la 24 watts. Esas son cifras que nadie entiende, para que vean cuánta energía hay. Y esto es solo para hacer civilización tipo 2, que eso es lo que se calcula que es una civilización de Star Trek. Star Trek, ¿cómo se llama? Viaje a las estrellas en español. Star Trek. Y luego está civilización tipo 3, que es una civilización de nivel galáctico, que eso es Star Wars, Guerra de las Galaxias. Y luego existe civilización tipo 4, y finalmente civilización tipo 5, que es una energía que utiliza, una civilización que utiliza toda la energía disponible del universo. Y eso es mucho. Si ustedes ven aquí, la energía del universo entero, civilización tipo 5, es un número impronunciable, que son 10 a la 56 watts. Nosotros somos unos bebecitos energéticos. Aquí lo que sobra en el mundo, en el universo, es la energía. El universo es energía. Y repito, la energía del universo solar se vuelve cada vez más barato. Las gráficas del aumento de energía solar siguen creciendo aceleradamente, los costos siguen reduciéndose aceleradamente. Un profesor de MIT muy famoso ha hecho este cuadro sobre la producción. Esto se llaman las curvas de aprendizaje, que cada vez, mientras uno produce más, uno aprende más y se hace más barato. Entonces, los primeros paneles de electricidad, por ahí por los años 70 y pico, eran muy caros. Y a nivel de producción de electricidad costaban 5 dólares el kilovatio hora. Hoy el kilovatio hora está en los Estados Unidos en el orden de los 12,
13, 14 céntimos por kilovatio hora, que es más barato que en España. En España yo no sé, pero yo creo que aquí están, dependiendo también si el sector industrial, residencial, están en el orden de los 20 centavos de euro por kilovatio hora. Pero bueno, no importa, la tendencia es que esto va a seguir cayendo. Esto solo va para abajo, y va para abajo, y va para abajo. ¿Por qué? Pues porque hay miles y miles y miles de veces más energía solar que la que utilizamos. Por esa sencilla razón, y que hoy sabemos cómo usarla. Los paneles solares cada vez son más eficientes, esto continúa, esto es indetenible, cada vez son mejores. La matriz energética la estamos utilizando. Uno de los grandes problemas, eso es Estados Unidos, pero que es un país eficiente, y un país eficiente como Estados Unidos pierde más de la mitad de su energía porque es ineficiente a pesar de que es eficiente. Y España es peor todavía. Yo no sé los números de España, pero probablemente España pierde el 60% de la electricidad, de la energía producida. Bueno, las tendencias, repito, son indetenibles. La energía solar sigue bajando. De hecho, todas las energías renovables, no solo la solar, energía eólica, los biocombustibles, la energía geotérmica. Y, pues, el storage, que es el único problema que tiene la energía solar y la energía eólica, es el almacenamiento. Y ahora compañías como Tesla han sacado también baterías para la casa. Y déjenme que les explique, porque yo sé que esto no existe en España y a lo mejor no lo comprenden, pero Tesla y SolarCity, que es su socio, son las dos de Elon Musk. Tesla está comenzando a hacer baterías para la casa. Y SolarCity les dice cuánto es su factura eléctrica. Y le revisan la factura eléctrica. Digamos, 100 euros por mes. Y dice, mira, oye, 100 euros por mes, mira, yo te puedo financiar, esto lo hace SolarCity, les financia los paneles solares, o la compra de energía eléctrica, y les da 20% de descuento, sin un pago de entrada. Y es difícil competir con algo que es más barato de entrada, no tiene ningún pago, no hay nada escondido. Porque se paga, o sea, el financiamiento de los paneles lo pone la compañía. Muchísimos tipos de baterías se están desarrollando con diferentes densidades energéticas. Hay muchas otras maneras de almacenar energía. Esto lo están haciendo en Bélgica. Están utilizando, pues, unas especies de represa donde cuando hay sobreoferta de energía eólica o principalmente eólica, como ven estos molinos de viento en la costa fuera de Bélgica, entonces suben el nivel del agua y en la noche, cuando les hace falta o cuando no hay viento, etc., pues entonces lo producen. Esto se está haciendo, son unas represas flotantes, algo súper, súper original. Lo que quiero decir es que vamos a tener energía solar en todos los lados, vamos a tener camellos solares, vamos a tener burros solares, para que carguen su teléfono móvil allá con un burrito solar por ahí. Bueno, ya para terminar, fíjense, este es el hermoso mundo en la noche. Este es el famoso mapa de la NASA del mundo en la noche. Los chinos tienen una frase espectacular. Los chinos dicen, en vez de maldecir la oscuridad, vamos a encender una vela. Entonces yo no estoy aquí para maldecir la oscuridad, sino para encender una vela de las cosas maravillosas que vienen. Y les quiero mostrar el close-up de uno de mis países preferidos, que es Corea. Yo doy clases en Japón y en Corea. Y hace 2 años estuve en Corea del Norte. Y Corea del Norte es tan patético como lo ven, no tiene electricidad. Corea del Norte, de hecho, y esto es una foto real, Corea del Norte se va continuamente la electricidad, y más en las noches. Justamente en las noches es cuando menos electricidad hay, pues porque la gente piensa que duermen, ¿verdad? Hay un poco de electricidad de vez en cuando a las mañanas, pero bueno, es tan terrible que ellos no hablan ya de apagones. En Corea del Norte no hay apagones. Más bien, cuando hay luz, dicen que hay un alumbrón. Un alumbrón. Para que se vean lo terrible que es Corea del Norte,
donde además no hay internet. Corea del Norte es el último país del mundo sin internet. Mientras que Corea del Sur es una potencia. Y son los mismos coreanos. Esta es la Corea avanzada, la Corea del futuro, la Corea de la tecnología, y aquí está la Corea del Norte primitiva, la Corea del Norte de Podemos. Bueno, termino. Termino. Fíjense qué rápido puede cambiar el mundo. Qué rápido puede cambiar el mundo. Ahí están los teléfonos celulares. No existían en el año los teléfonos móviles con cámaras. En los últimos dos papas, ¿eh? Este es el Papa Joseph Ratzinger y aquí está el Papa Francisco. O Shanghai. Vean cómo ha cambiado Shanghai. Era una village, un pueblito y una gran urbe. Como dicen los chinos, que es espectacular, los chinos todos saben. Los chinos dicen todo tiene su yin y su yang, el lado oscuro de la fuerza. Y eso es tan delicado que, vean, el yin yang dentro tiene su yin yangcito. Y el yin yangcito dentro tiene su yin 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 yangcito. Entonces hay que meditar mucho sobre el futuro, así que pensemos en las cosas que vienen en el futuro. Y termino con la palabra más linda en China. Yo aprendí 300 caracteres chinos, que no es nada porque hay 20.000. Pero esta es muy bonita. Además lo usan los coreanos y los japoneses y los vietnamitas cuando usan los caracteres chinos. Y esta palabra china significa crisis. En chino, japonés, coreano, vietnamita. Y es muy difícil de dibujar. Antes yo la dibujaba al revés. O la dibujaba de medio lado, pero ahora sé que se dibuja así. Y esta palabra china tiene crisis, tiene dos partes. La primera parte significa peligro, pero la segunda parte significa oportunidad. ¿Ok? Entonces estamos en la crisis más grande en la historia de la humanidad. Nada compara con lo que está ocurriendo en estos años. Y es un grande peligro, pero es una oportunidad mucho mayor. Así que todo está en el libro, que lo van a ver ahí afuera, con otros, de Disrupción Limpia, y muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Ha sido una exposición muy disruptiva. De hecho, ha sido disruptiva en varios temas. Uno de ellos es, como saben aquí las personas que suelen acudir a las reuniones del Club Vasco, al Grupo Vasco, el Club de Roma, las exposiciones aquí las dividimos en tres áreas. Una es la primera, la propiamente dicha, luego obviamente la parte de preguntas y respuestas, y luego el cuerpo a cuerpo en la parte de bebidas en el Faculty Lunch. Como ha sido un poco más largo, porque los temas que hemos tocado eran muchos y merecía la pena, lo que voy a proponer es Manu Militari, reducir las preguntas a un par de ellas y luego ya podemos, a todos aquellos que no podamos ahora preguntar, hacerlo cuerpo a cuerpo, si no te importa, en el Faculty Club con un par de bebidas, ¿no? De una forma más civilizada incluso. Comentar eso sí, bueno, como ha dejado caer que nuestra alma mater, el presidente, es, y es cierto, venezolano, la semana pasada estuve ahí en Boston visitando nuestra alma mater con el vicepresidente, Israel Ruiz, es catalán, pero el libro de lectura que tenía en su despacho, según entraba, era sobre el Basque Culinary Center. Algo tenemos ya ahí nosotros también, ¿no? Aunque sea vía culinaria, también un poco de meter ahí la cuña. Entonces, a mí me gustaría lanzar una pregunta, porque precisamente creo que un par de slides que has presentado era de mi profesor y creo que amigo tuyo, Sachs, Manuel Sachs. Y claro, no sabía que era amigo tuyo, claro. Sí, una de las gráficas más famosas en el tema energético es de él. Bueno, esta es una versión, pero vamos a ver la principal, que es esta. Sí, no, amigo no, fui alumno y me llamaba su cabezota, bueno, no sé si cuenta como amigo, ¿no? Emmanuel Sachs es un gran ingeniero de MIT que ha hecho todas estas curvas energéticas. Sí, entonces, hablando precisamente con Emmanuel de estos temas hace ya unos años, y creo que en tu presentación has tocado muy bien, o sea, todos creemos en esta revolución que viene, la pregunta es cuándo va a ser,
siempre hablamos, de, sobre todo en los países desarrollados, que con un poco de suerte van a pasar, como hicieron con las telecomunicaciones, ¿no? De no tener teléfono a tener móviles, ¿no? Correcto. Pues que seguramente van a pasar de no tener energía a tener renovables. Sí, ¿no? África va a pasar así totalmente, de estar el continente negro sí. a estar totalmente iluminado. Exacto. Entonces, dentro, digamos, parece un poco de abogado del diablo, ¿no? En este futuro, que el New Brave World que nos has presentado, son muchos los factores. Y uno de ellos, obviamente, por ejemplo, es la transmisión de energía. Supongamos que por cualquier motivo no llegamos en 10 años a esa transmisión de energía sin cable, ¿no? O como en los 70, ¿no? Que se pensaba ya que es cuando empezó la tecnología solar y parecía que estaba ya que iba a llegar a los 80 y ya hemos llegado al 2016. Otra vez, haciendo abogado al diablo. No quiere decir esto que si falla uno de los factores, yo a lo mejor estoy apuntando el de la transmisión, en el cual si seguimos con una transmisión por cable, el grid al final, tanto las, cualquier tipo de renovables, tanto la solar como la eólica, introduce al grid todos estos movimientos que necesitas al final, primero porque no tenemos, la, por mucho que investigue Tesla, no tenemos en estos momentos unas baterías que almacenen de noche, ¿no? cuando consumimos más y lamentablemente ni la eólica ni la solar suelen producir. No querría decir esto que si bien se va a producir esta revolución, podemos estar hablando de una generación o dos más, es decir, ese mundo no se puede retrasar como ya se retrasó cuando después de la segunda crisis del petróleo, bueno, algunos estamos todavía cateando, esa revolución fotovoltaica que parecía que venía a finales de los 70, no puede ser que tengamos un punto negro en el cual dentro de 20 años estemos hablando también de esa revolución dentro de 10 años. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Sí, no, yo creo que esto sigue aumentando exponencialmente, la energía solar, incluso la energía eólica, geotérmica, y que ya es indetenible, aunque trágicamente España se quedó atrás, ¿eh? España, que había sido un líder, se ha quedado atrás. Pero España no va a cambiar el futuro de la humanidad, que se está escribiendo ahora en China, que se está escribiendo en otros países a nivel del cambio energético. Ojalá que España siguiese, pero esto viene. Entonces, lo ideal es que España vuelva a tomar el tren, que vuelva a ir hacia esto. Y fíjate, en el peor de los casos, okay, ponte tú que Repsol no se muera en 10 años, pero se muere en 15. Yo creo que esto es de verdad indetenible. Lo dijo el jeque Yamani, y yo he estado en los países árabes en esta transición como Masdar que se creó en Abu Dhabi, porque ellos lo están viendo, pero además tienen la ventaja que, bueno, ok, tienen petróleo por siglos, pero tienen sol por milenia. Okay, entonces hay mucho más sol que petróleo. Y el problema de las baterías, de nuevo, ya se está resolviendo. Están las baterías que está sacando Tesla y otras compañías en Alemania. Ahorita están también compitiendo porque se han dado cuenta que ese era el weak link, el eslabón débil. Y entonces están comenzando a trabajar en el sector de baterías. ¿Para qué tú ves el poder de las baterías? ¿Se acuerdan de los primeros móviles que eran así de grandes, que eran ladrillos? Esos móviles que eran así, que costaban 3.000 dólares en ese entonces, que eran 6.000 hoy, y la batería era así de grande, la batería era el 80% del móvil. Hoy las baterías son chiquiticas y son más o menos como 20.000 veces más poderosas que esas baterías de hace, del inicio de los móviles. Lo mismo está pasando con todo y se están experimentando con diferentes tipos de baterías. Entonces yo no tengo la más mínima duda que vamos a tener baterías muchísimo más poderosas. Los carros Tesla a nivel de las baterías, los primeros carros Tesla que salieron hace 5 años tenían una autonomía de solo 100 kilómetros. Hoy tienen una autonomía de 300 kilómetros. El año que viene, en 2 años, tendrán una autonomía de 400 kilómetros. Y repito, ¿quién conduce aquí 400 kilómetros? Nadie. Nadie conduce 400 kilómetros al día. Entonces, yo creo que estos son problemas técnicos. Es posible hacerlo, se está haciendo, y a lo mejor si hay un retraso, bueno, es como la singularidad. La fecha que tenemos nosotros para la singularidad es el año 2009 temprano y el año 2045 tarde. Yo espero estar vivo tanto en el año 2029 como en el año 2045, así que no me preocupa tanto. Un par de preguntas antes de pasar al cuerpo a cuerpo del Faculty Club, no sé si alguien quiere...
¿O preferís hacerlo de uno en uno? Sé que hay gente aquí de Petróleo Repsol, no, con lo que igual me, pues me consta no, que quieran hacerte preguntas. Pues que se jubilen rápido, aprovechen y... Bueno, pues, a ver... Ah, perdón, no, disculpa. Yo, sí, que yo soy de Petróleo Repsol, quería señalar que en la torre de ahí, yo creo que tenemos una empresa que es líder mundial en almacenamiento de energía. Y ya sabrás que yo, por ejemplo, uno de los últimos que quisieran tener los alemanes, por ejemplo, una muela, pues igual tiene a ojo 1000 megavatios de potencia instalada, y igual trabajando pues solamente pues, durante 8 horas, durante cada noche, por ejemplo, pues no sé, se hace la cuenta, o sea, 1000, más o menos, ¿no? O sea, 1000 horas al año, como mínimo, ¿no? Claro, no, pero muy bien. Por 1 gigavatio de potencia, es 1 teravatio hora, y en un país como este, que consumirá pues, 250 teravatios hora al año, no está mal. No, y aparte, no, no. Aparte de eso, pues tienes, por ejemplo, los saltos de Aldeadávila, Tallarín y demás, donde también hay potencia instalada de ese pueblo. Y por otro lado, pues hay una isla que más o menos conoceréis, que es la Gran Bretaña, está empezando a ser cosida con transmisiones de corriente continua con el continente. No solo ya con Francia, donde creo que hay una potencia de 2 gigavatios instalada, como mínimo hace muchos años, ¿no? Bélgica está por ahí. Y sobre todo se está empezando a plantearse la conexión con Noruega. Noruega, sabéis, toda la energía es hidráulica. Hace años consumía más o menos 100 teravatios hora al año. Y ahora no se contratará. Pero vamos, mientras llegan los 20 años que desaparece Repsol y Iberdrola, pues bueno, Iberdrola hay mucho se para defenderse, hay mucho para hacer. Este Iberdrola además tiene Scottish Power, yo ya os digo que no soy de Iberdrola, no tengo acciones. Estamos hablando entre personas que más o menos la física nos sustenta. Pues, y cuando llega a los 20 años próximos, pues está ahí, ¿no? Y es un referente mundial. O sea, que por esto espero que suba un poco de realización. No, no, muchas gracias. Y siempre existe la posibilidad de transformarse. Una compañía que yo admiro es Nokia, que a lo mejor ya esta vez sí se muere, pero Nokia se ha reinventado 5 veces. Nokia era una compañía maderera de un pueblito miserable en el centro de Finlandia que se llama Nokia. De hecho, nadie sabe que hay un pueblo Nokia, excepto que hay una compañía Nokia, pero esta compañía que comenzó como madera, luego pues pasó un poco a los muebles, luego pasó a los plásticos, luego pasó a los cables... Pues lo conocí hace 30 años pasó. Con condensadores de potencia Nokia, ¿no? Sí, claro. En laminaciones de mesa. Pero entonces Nokia se ha reconvertido 5 o 6 veces. Es posible que Nokia todavía no muera, pero tiene igual una vida de más de 1.5 siglos de reinvención. Yo admiro realmente a Nokia y a lo mejor Iberdrola. Además no tiene la maldición de tener el nombre de petróleo, porque por ejemplo Petrobras, Pemex y Petróleos de Venezuela están malditas. El nombre, ya el término de su destrucción está en el nombre de la compañía. Iberdrola no tiene el término de esa destrucción todavía. Al igual que Nokia, nadie sabe qué es Nokia, excepto un pueblo miserable ahí en Finlandia. Bueno, pues tomamos la última pregunta. Solo quiero decirte que a nivel fiscal, esas dos compañías que tú repites tanto, sí, suponen el 30% de mi futuro en mi pensión, ¿me entiendes? Entonces, pues prepárate. Si desaparece, me parece que como no nos vamos a morir, pues vamos a necesitar pensiones durante mucho tiempo. Entonces, si no nos vamos a morir, no hay pensión. Oye, déjame que te diga. Miren, yo soy muy futurista y yo trabajo en temas de futuro y mencioné que soy un gran amigo de Ramón Tamames, con quien vamos a anunciar la semana que viene la creación del cuarto centro de criopreservación humana. Perfecto. Que va a ser aquí en España. Existen solo 3 centros de criopreservación. 2 están en los Estados Unidos y 1 está en Rusia. El cuarto lo vamos a crear aquí en Madrid. Bueno, en España, Madrid, ¿no? Y entonces estamos buscando por voluntarios para congelar. Y para la parte de cerebros, déjenme que les diga algo trágico, pero bueno, desde el punto de vista tecnológico es interesante. Antes de ayer congelamos el primer cerebro de un español en Aranjuez. No te rías, no es el tuyo, pero bueno. Y
es muy doloroso porque no estábamos preparados, no esperábamos que se nos iba a morir. Además era un miembro de la Fundación de Biopreservación y se nos murió. Y entonces tuvimos que entrar en una operación urgente de extraerle el cerebro y congelarlo. En estos momentos el cerebro está en el nitrógeno líquido de 1996 grados. Nosotros calculamos que en 40 a 50 años nosotros vamos a poder reconstruir la persona basada en su cerebro. Pero bueno, es que me han dicho, porque necesitamos un lugar para poner el cerebro hasta que cambiemos un poco las cosas, y me han dicho que aquí en Bilbao hay un centro, y ¿cómo es la cosa? El centro de cerebros, ¿no? Un banco. Hay un banco de cerebros aquí en Bilbao que es el único de España. ¿Alguien sabe de esto? Nadie, no usan el cerebro, está mucho. No, pero bueno, antes de pasar a la última pregunta, como he dicho, de la forma del presidente del Club de Roma, comentar que en euskera al ser humano aumentado o cibor, o biotumano, se le llama bilotarra, o sea, que es un término que manejábamos aquí. ¿Deletarra? Bilotarra o bilbaíno. No, no, la pasas luego. Yo quería saber, todas estas tecnologías al final utilizan unos materias primas, como las tierras raras, que son muy escasas. ¿Y hasta qué punto eso es un punto débil de todo este proceso? Claro, en realidad sí y no. Se llama tierras raras porque la habían usado raramente. Y pues supuestamente decía, había algunas minas en países raros como China incluso, ¿no? Pero en realidad no son tan raros. De cualquier manera, esto depende de cómo hacemos los paneles. El 90% de los paneles es sílica, que es arena, básicamente, ¿no? Y, de hecho, por eso sigue la ley de Moore, que usan los chips, porque son muy parecidos a los chips de computación, son solo unos chips más grandes. Entonces, el porcentaje que utilizan, que es cierto, de algunos materiales exóticos, no es tan grande, pero de cualquier manera es que son sustituibles. La belleza de todo esto es que es sustituible. Si un material se nos acaba, usamos otro. O sea, no hay nada que dice que tiene que ser este y este material. Absolutamente nada. La eficiencia. No, pero de nuevo, justamente es la abundancia de otros materiales también. Entonces, actualmente hay por lo menos 5, fíjate, había una lámina para que tú puedas ver diferentes tipos de materiales que se están utilizando y diferentes maneras de hacer los paneles solares, que es increíble. Y esto solo es el inicio, yo calculo que en 10 años vamos a tener 20 más. Además, ahorita se ha conseguido un material muy sencillo que se llama perovskite, que se combina con silicio y permite aumentar la eficiencia al doble. Entonces ya se está hablando de paneles solares que van a tener una eficiencia eventualmente del 60%. Y esto muchísimo, muchísimo. Hoy los paneles solares están más o menos en 20%, los comerciales, claro. A nivel de investigación estamos hablando ya de 40%. Pero es que vamos a llegar a 40 y vamos a llegar luego a 60, y con materiales relativamente sencillos. Entonces, siempre vamos a poder tener sustitutos. La tecnología es maravillosa. El aluminio. Peter Diamandis, en su libro Abundancia, él echa un cuento espectacular. Y él habla cuando Napoleón III invitó al rey de Siam, Tailandia. Y Napoleón III invita, viene al rey de Siam a París, a Versalles, y va a comer. Y viene esto. A la realeza francesa le da cubiertos de plata. Napoleón y sus más íntimos comen en oro. Y al rey de Tailandia le da cubiertos en aluminio, porque el aluminio era carísimo producir en ese entonces. Afortunadamente, en el año 1880 se descubrió cómo hacer aluminio baratísimo, y el costo del aluminio cayó 95%. Y nadie invita a alguien a comer a su casa a comer en aluminio. Es más bien hasta una ofensa hoy en día, si tú invitas a comer en cubierto en aluminio. Entonces, lo que quiero decir es que el cambio tecnológico es realmente increíble, impredecible muchas veces. Pero lo que sobra es energía solar, más de 10.000 veces.
Entonces, de que tenemos problemas, de cómo lo captamos, es irrelevante. Mira, una eficiencia del 40 con una sobreabundancia del 10.000%, da igual. Yo le pregunto, fíjense, ¿cuánto internet les sobra a ustedes? ¿Alguien ya mide esto? Es irrelevante. Mira, en 10 años vamos a tener energía solar ilimitada. Ilimitada. Entonces, que si tú tienes 200, 300, 500, 1000, 2000, es irrelevante. Como internet hoy. ¿Alguien sabe si te falta, si te sobra? Lo mismo va a ser con la electricidad y la energía. Va a ser tan abundante que va a ser irrelevante. Esa por lo menos mi visión dentro de este mundo de abundancia. Yo creo que es un gran punto aquí para acabar esta parte. Ahora, sobre todo aquellas caras nuevas que veo hoy, os invito a todos, os invitamos a pasar a la siguiente fase en el Faculty Club. De nuevo, muchas gracias. Y allá están los libros y yo se los firmo. Que además un libro firmado lo pueden revender 5 veces más caro.